Mexicali, VC, si el 1 de junio los habitantes de esta capital votan en contra de la planta que Constellation Brands construye, habrá que desmantelar $700 millones y llevárnoslos para otro lado, dijo Julio Portales, consejero vicepresidente de la empresa propietaria de la marca Corona. Es muy probable que el Instituto Estatal Electoral organice el ejercicio. Nos preocupa mucho, dijo, porque para el día 1 de junio nosotros tendremos invertidos $700 millones, entonces llevaríamos básicamente el 50% de la inversión total. Te recomendamos leer, HR Ratings ve positivo presupuesto para 2019, estamos optimistas de que va a privar la razón jurídica y el sentido común de los ciudadanos, nos parece al final de cuentas que estas cosas robustecen la democracia del país, pero también cuestionamos si a petición de un pequeño grupo esto se debe someter a consulta, si el 1 de junio los ciudadanos votan que nos movamos, imagínate la señal que estamos dándole al mundo, a todos los inversionistas del planeta, que en México tu inversión puede ser sometida a la opinión de la gente, y pues ya veremos si te logras localizar, no estamos dando las señales adecuadas para las inversiones que se necesitan en el país y la necesidad de creación de empleos, que los empleadores requerimos dar, dijo además que tienen argumentos jurídicos para que no se realice el plebiscito. Uno de estos es que se está juzgando algo que ya fue resuelto por el gobierno del estado a través de la manifestación de impacto ambiental, MIA, la cual dice que la planta puede establecerse donde está porque cumple los requisitos de ley. Para tramitar una MIA se requieren 30 días de consulta pública, los cuales ya se ejercieron, señaló Portales. El segundo argumento es que ya hay un acto de autoridad al respecto. Es muy importante la participación ciudadana, pero que ésta sea informada. También puedes leer, caso Huawei afecta a automotrices chinas en Canadá, agregó que la compañía llevará a cabo una campaña de comunicación que permita a los ciudadanos tomar una decisión mucho más responsable e informada. Respecto al nuevo gobierno, Julio Portales comentó que tienen un diálogo fluido con los integrantes del gabinete de Andrés Manuel López Obrador, y con distintos integrantes de Morena en el Congreso Federal, a los que han hablado de esta inversión que, en términos históricos, sería la más importante de Baja California. El presidente tiene pleno conocimiento de este proyecto, dijo muy claramente que es un proyecto que va a traer inversión, empleo y desarrollo, hay que apoyar, dijo. Entre sus argumentos, Constellation Brands cita un estudio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, según el cual la planta cervecera no afectaría de manera significativa a la cuenca hídrica del Valle de Mexicali. Finanzas López Obrador no perjudicó a la BMW, José Oriol Bosch Finanzas alza salarial no afectará pagos de créditos al Infonavit.